Un saludo a todos los que tienen el placer de unirse nuevamente a estos encuentros formativos por parte de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, como parte de esta formación que llevamos constantemente en beneficio de todos nuestros defensores y personal que labora en la defensa pública. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre lo que denominamos el estado de flow en ejercicio de la defensa pública. Entendiendo esa palabra, ¿qué significa FLAW? Bueno, FLAW, una denominación que en materia de inteligencia emocional hablamos sobre lo que tiene que ver con el placer, el gusto en lo que estamos haciendo. Y uno de los detalles principales que tiene que ver con este estado de FLAW está referido a un aumento de la creatividad en lo que estamos realizando. Efectivamente, cuando hablamos de la creatividad, nos viene a la mente hacer cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, inclusive hacer aportes novedosos. Y una de las cosas que digamos que se exacerban con esta creatividad es que colocamos varios aspectos en la mesa, que tiene que ver con atención en la tarea. Es gratificante, hay placer en lo que estamos haciendo, hay una sensación de perderse en el tiempo. No sé si les ha ocurrido que ustedes tengan una actividad, ya sea recreativa, en un paseo, se encuentran en un área de diversión y tienen una sensación subjetiva en el tiempo, donde ustedes lo aprecian como que el tiempo ha evolucionado muy rápido. Lo decimos coloquialmente, el tiempo pasa rápido y no nos damos cuenta. Estamos tan concentrados en esta cuestión gratificante que estamos realizando y sentimos que el tiempo pasó de una manera veloz y nos sorprendemos no solamente del tiempo que pasó, sino del resultado de lo que estamos realizando. Hay una sensación inclusive que cuando tenemos una tarea que estamos abordando, la percibimos realizable y nos sentimos con la competencia para poder ejecutarla. Y hay un control sobre el esfuerzo que realizas. Sientes que con un mínimo esfuerzo estás haciendo algo muy grande o te estás generando un resultado maravilloso. Y desaparece esa sensación de cansancio, de fatiga, una sensación de merma en lo que estamos realizando, como que nunca vamos a iniciar. Y tenemos un estado de conciencia automático, estamos sin esfuerzo. Imagino que cuando realizamos una actividad deportiva o recreativa, cuando estamos en la playa, por ejemplo, sentimos que ese momento previo, esa preparación de llegar a ese lugar, no nos genera ningún tipo de cansancio, a pesar que hacemos un esfuerzo físico y un esfuerzo emocional por lograr las cosas y tenerlas listas, sentimos que lo que el proceso y lo que estamos haciendo, nos sentimos equilibrados. Sentimos como cuando estamos comiendo el mundo, como decimos de manera coloquial. En el ejercicio de la defensa pública hay unos aspectos interesantes en esto. Cuando un estudiante está cursando la carrera de Derecho, siente que como ama la carrera, siente que lo que está re recibiendo de conocimiento lo motiva a seguir adelante. Una vez que usted como abogado se gradúa, hace sus estudios y tiene la sensación que usted puede lograr muchas cosas, usted opta, por decir algo, a estar en la defensa pública. Y usted cuando llega a la defensa pública, siente primero ese deseo altruista de servir al público, y no solo de servir al público, sino de hacer una asistencia en pro del respeto al debido proceso, al derecho humano y sobre todo la asistencia, no solamente a ese asistido, a ese imputado, también a esa familia que forma parte de ese conglomerado que de una forma emocionalmente sostiene el comportamiento de esa persona que usted está asistiendo. Y cuando ejerce la defensa y usted se prepara para ejercerla, no solo desde ese punto de vista, sino que siente que el material, que la materia que usted está trabajando, siente el conocimiento y siente motivación para aprender día a día, percibe que usted está en la capacidad de poder hacerlo. Siente que el tiempo le pasa de una manera rápida y usted ni se da cuenta de todas las tareas que ha realizado y sobre todo esa satisfacción de
sentir que logró el objetivo. Hay un detalle que no sé si les ha ocurrido, que generalmente hay momentos en los cuales nos sentimos agotados, nos sentimos cansados física y mentalmente, hay fatiga. Sin embargo, hay momentos en los cuales sentimos como que las ideas, cuando redactamos un documento, redactamos un escrito o hacemos una exposición ante un juez de juicio, ante un juez de control, o hacemos una defensa en cualquier tipo de audiencias o en un cuerpo policial, hay días que sentimos que todo fluye de una manera automática. Nos sentimos que todo salió bien, nos sentimos con las ideas frescas, sentimos esa motivación y nos sentimos capacitados para lograr inclusive más allá de lo que tenemos. Justamente esa sensación de equilibrio, de placer, de sentirnos que somos inclusive superiores a nosotros mismos, a eso que nosotros nos vemos, cómo nos vemos nosotros, viene dado el estado de flow. Y ahora, un consejo que debemos tener claro a la hora de pensar o lograr ese objetivo, ese estado de flow, porque muchas oportunidades logramos ese objetivo, pero no nos hemos percatado qué rutina hicimos previamente para nosotros lograr ese equilibrio. Y para ese equilibrio es fundamental estar atentos a lo que nuestros sensores, nuestra mente, nuestro corazón nos está avisando y nos está diciendo. ¿Qué te puedo decir? Bueno, primero es importante que hagas cosas que te resulten interesantes. No necesariamente tu trabajo como defensor público tiene, digamos, aparte que sea tu pasión, no quiere decir que eso sea lo único interesante que tú hagas. Habrá actividades paralelas que puedas realizar que parecieran muy sencillas, como desde elaborar una apetitosa comida, un buen postre, inclusive hacer ejercicios de meditación, ejercicios de respiración, ejercicios de mindfulness, donde conectas tu respiración consciente con tus actividades y te abstraes de ese mundo o de esa realidad que día a día te agobia. Cuando logras centrarte en eso, vas a sentir que lo que estás realizando es totalmente interesante y que tengas objetivos claros y alcanzables. Si te estás planteando hacer una actividad, que ese objetivo lo tengas palpable, tangible, y no sientas que está muy alejado de tus posibilidades, porque el ser humano es capaz de hacer hasta lo que parezca más imposible y más complicado. Es importante que encuentres un momento de tranquilidad donde evites las distracciones. Por ello es importante que hagamos ejercicios de respiración consciente, donde nos encontremos con nosotros mismos, fijemos una imagen placentera, aspectos agradables que nos hayan ocurrido o que sea un momento presente, y nos van a permitir lograr ese objetivo o ese estado de equilibrio en ese espacio, fuera de todo tipo de distracciones. Es importante también que mantengas la atención todo el tiempo que puedas en eso placentero que estás realizando. Si estás, un ejemplo, haciendo una actividad que sea, por lo menos estás haciendo un dibujo, estás haciendo de repente una labor, como decía previamente, preparando algún postre delicioso, no estés pensando en la hora en la cual vas a terminar o estés pensando en qué tiempo me queda, sino que sea por ese objetivo o ese asunto logrado que logres obtener, digamos, ese resultado que te resulte placentero, satisfactorio, donde tu mente y tu conciencia se encuentren en santa paz y armonía. Tus habilidades deben coincidir con la dificultad de la tarea. No es igual, por decirle algo, un corredor de Fórmula 1 que tiene toda la, digamos, la capacidad o la preparación para lograr manejar un vehículo de Fórmula 1, que de repente un conductor que tenga licencia de segundo o de tercer grado y le den un vehículo de Fórmula 1. Obviamente, tu deseo puede ser manejar un vehículo de Fórmula 1, pero si no tienes la preparación para poder hacer el manejo de ese vehículo, seguramente cuando el primer intento te vas a sentir frustrado. Lo que le ocurre muchas veces a nuestros niños. Los niños deciden subirse en un parque, deciden elevarse o treparse alguna pared o algún aspecto, algún objeto de los que están allí, y de repente cuando al primer objetivo no lo logran, ellos tienden a insistir
o tienden a declinar un poco. Si escuchamos el mensaje, no puedes, no tienes capacidad, no lo vas a lograr, eso va a tener, digamos, un eco interno que nos va a limitar o va a hacer sentir que aunque estemos haciendo algo, no lo vamos a poder lograr. Por eso es importante que las dificultades de ese objetivo planteado y nuestras habilidades estén de la mano. Lo que no quiere decir que no lo puedas lograr, sino con una buena preparación y un buen entrenamiento. Es importante que, como decía anteriormente, que te centres en el proceso y no en el resultado. Si ejerces la defensa, que centres efectivamente en que estás haciendo todo lo necesario para lograrlo. No percibas o de repente sientas que no has hecho todo lo necesario y obtengas un resultado. Porque ocurre que en muchas oportunidades damos lo mejor de nosotros y como tenemos una idea que el ejercicio de la defensa es ganar o perder, no se trata de ganar o perder, se trata de lograr un resultado, lograr el objetivo para nuestro asistido sin que ello implique que sea una ganancia o una pérdida. Quizás socialmente se percibe palabras comunes como gané el juicio, perdí el juicio. Aquí no se trata de ganar o de perder, sino de demostrar con nuestros elementos favorables que somos capaces de cumplir nuestra función sin perder el objetivo, que efectivamente es estar claro hacia dónde vamos. Por ello, reitero, en cada una de nuestras actividades, el estado de flow está presente. El placer, por lo menos en estas fechas, donde por lo menos cuando llega el mes de diciembre, por decirles algo, hay un momento en el cual la familia se siente unida, todo el mundo se siente contento, se siente con un estado de alegría y siente que todo fluye. Qué importante es relajarse y qué importante es sentir que esa sensación de placer viene dado porque nos concentramos tanto en lo que estamos haciendo, en lo placentero, que el tiempo pasa muy rápido. Si a ti como defensor te apasiona, te encanta lo que estás realizando, hazlo, hazlo con gusto, hazlo como desde el corazón, sobre todo desde el corazón, desde la emoción y desde el conocimiento. Por ello, te invito a que hagas estos ejercicios, te concentres, hagas una buena respiración y con esa respiración consciente te centres en tus objetivos, en tus resultados y en tus capacidades. Y te aseguro que el resultado será maravilloso. Como les decía en una formación anterior, recuerda tus cualidades. No te centres en lo negativo, céntrate en tus cualidades. Hay personas que son extrovertidas, hay personas que son introvertidas, hay otros que tienen, digamos, un proceso de aprendizaje o de captación de ideas un poco más sencillo que otros. Y hay personas que son visuales, otras que son auditivas y otras que son kinestésicas. Hay personas de repente que una imagen le recuerdan más que un nombre. Y hay personas que recuerdan más lo escrito que la imagen. O personas que manejan esas dos posibilidades. Lo visual y lo escrito les permite llevar a cabo sus objetivos. Cada persona es distinta. No tiendas a compararte con los demás. ¿Qué logró el compañero? ¿Qué no logró? ¿Qué logró aquel? ¿Por qué yo no lo he logrado? Céntrate en tus capacidades, céntrate en tus necesidades, en las cuales tú percibas y tengas consciente que eres capaz de lograr. Por eso, te doy las gracias por la posibilidad que siempre tienes de entusiasmo de comunicarte con nosotros a través de estas formaciones y agradecemos desde la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Mi nombre es Víctor Hugo Barreto, que me desempeño como jefe de evaluación y concurso de la Defensa Pública de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, donde agradecemos a nuestra Defensora Pública General por la oportunidad de establecer este tipo de actividades conjuntamente con la directiva de la escuela a través de la doctora Verónica Soto, quien con una gestión interesante estamos logrando formaciones bien interesantes para todos ustedes. Que tengan un feliz día y gracias por la atención en esta conexión el día de hoy.